Hola, molt bona vesprada. Moltes vegades vostè o tu has pensat en realitzar algun canvi i no saps com plantejar-ho. tot doncs bé, nosaltres estem en el lloc perfecte per aconseguir-ho. Estem així en Gandia, en la empresa Minuesa Coaching amb PNL Gandia. I així podem trobar eh, a professionals perquè ens ajude eh, així vam fer una visita, però volem aprofundir perquè s'aproxima l'inici d'un curs perfecte eh, per a el millor potencial de nosaltres i aconseguir desenvolupar-nos, sobretot en les relacions humanes, eh, comunicar-nos, perquè la veritat és que sembla fàcil, però hi ha molts, eh, molts aspectes que s'han de tenir molt en compte i en els quals moltes vegades no, no, no solen caure, eh, però per això necessitem la más de profesionales con las personas que les acompañen. Ellos son es gerentes los propietarios... de esta empresa Minuesa Coaching en PNL Gandía. Sergio Minuesa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Sergio también con Amada Minuesa. Amada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una segunda visita que realizamos a este local, pues esta empresa que está ubicada en la calle Plus Ultra número 4. ¿Y por qué venimos aquí? Venimos porque estáis a punto de empezar a desarrollar un nuevo curso eh, que yo decía... Pues un poco el lema con el que yo he arrancado este programa que es muchas veces has pensado en realizar un cambio y no sabes por dónde empezar. Estamos hablando de un curso de Practitioner en la PNL, que es programación neurolingüística. Comentarme en general entre los dos el objetivo y de qué estamos hablando en este en este curso. Bueno, lo primero te voy a hacer una pregunta Dani. ¿Tú cuando te enfadas empezamos mal? <laughs> Tú cuando te enfadas, ¿cómo te han ayudado o quién te ha enseñado a resolver ese enfado? Eh, creo que yo mismo, y claro, me han enseñado no, uno intenta llevarlo de la mejor manera posible, que sueles fallar. Vale, y te despiertas un día y tienes un mal día, ¿cómo lo cambias ese mal día? Pues creo que no lo cambio porque no sé, y lo mismo solo intento llevarlo de la mejor manera posible. Bien. Sin embargo, en el colegio sí que nos han enseñado que 2 más 2 es 4, o que la capital de Francia es París. Ahora, todo lo que sea referirse a uno mismo, a cómo cambiar los estados emocionales, o entender por qué pienso de una forma o entender otra, esas cosas no nos las han enseñado en el colegio. Para Pero, nada, no. Para nada. Entonces. Eh, eh, cuando hablamos de un cambio, nos referimos a eso: a cambiar algunas cosas para poder empezar a entenderte, poder empezar a, a comprender por qué y para qué algunas cosas, y de esa forma poder cambiar y sentir, para sentirme muchísimo mejor. Ah. Eh, claro, el objetivo está muy claro de este curso, eh, que estamos hablando de practitioner en la PNL. Comentaba yo, mmm, es. En resumen, pero ahora quiero que profundicemos, es el, eh, la comprensión del funcionamiento del ser humano eh, por aquello de detectar, utilizar y modificar patrones en las experiencias y relaciones humanas. Y tenemos que acudir aquí a este curso que empieza nada el día 17, creo, de este curso. Eh, este curso son este 90 curso. horas, es el primer nivel de PNL, hay dos, este es el primer nivel, y es todos los jueves, empieza el 17 de octubre, de 7 de la tarde a 9 y media. Empieza en octubre y acaba en junio. Tenemos la modalidad de todos los los jueves o un solo sábado al mes que es ponerlo fácil para que la gente pueda eh, compaginarlo con su trabajo sí incluso tú has decidido la modalidad de los sábados y el sábado que tienes que venir tienes una boda no pasa nada avisándolo nosotros puedes ese mes venir los jueves no hay ningún problema ya llevamos seis años haciendo este curso y bueno Quiero decirte que toda la gente lo puede modificar, puede venir de una manera u otra simplemente avisándonos. Este curso, la verdad es que tenéis valoraciones en nuestra web de muchísima gente que ya lo ha hecho y los resultados son espectaculares. Cuando una persona se conoce, empieza a encontrarse mejor, empieza a marcarse sus propios objetivos, empieza a hacer una serie de cosas que no nos han enseñado, como dice Sergio. Entonces, sí. nuestro trabajo es enseñaros a que podáis realizar esos cambios. Porque muchas veces, eh, bueno, recordamos esa web minuesa.com, ahí está toda la, la información al detalle para participar en formar parte, eh, bueno, decirlo que cuanto más rápido, mejor, porque son plazas eh, eh, limitadas. Entonces, en minuesa.com tenemos toda la información de este curso de practitioner en la PNL, como decía yo, PNL, Programación Neurolingüística, porque lo estamos hablando. Eh, Muchas veces creemos que no hay recursos para conocernos, pero sí los tenemos. Aquí los podemos encontrar. Por ejemplo, se trata de controlar las emociones, que creemos que es algo complicado, pero teniendo las herramientas y la, asesor, la asesoría profesional adecuada, como aquí en Minuesa, se pueden controlar las emociones. Por supuesto, se pueden controlar. A ver, emociones todos tenemos, es como las gestionamos. Sí. Efectivamente, eh, yo soy una persona normal, como tú que tenemos emociones, tenemos momentos de picos de estrés, momentos de rabia, de tristeza. Ahora, ¿cuánto tiempo me quedo con, enganchado a eso? Esa es la diferencia. Aquí puedes aprender técnicas y estrategias que te pueden ayudar a que ese periodo sea más corto. Entonces, teniendo esa herramienta, claro, te libera. O sea, yo tengo que hacer una presentación, tengo que hacer algo y me falta el recurso de la seguridad. Aquí puedo aprender a tener seguridad. De hecho, ya la tienes, es solo sacarla. Sí. ¿Vale? Esa es la diferencia y eso es lo que aquí vas a aprender. Claro, porque es importante en todo esto eh, marcarse unos objetivos. Eh, el concepto objetivos es fundamental aquí. Sí, a ver, concepto objetivos es fundamental. Lo que es un objetivo. Es que primero hay que determinar qué es un objetivo, qué es un deseo, que hay muchas veces que estoy luchando por cosas, estoy haciendo cosas, 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 no lo consigo, no lo consigo. Es que igual no era un objetivo. Entonces, primero hay que determinar qué es un objetivo y sí, cuando voy a por un objetivo, hacerlo adecuadamente. Pasamos eh, ocho horas hablando de objetivos. Parece que quiero un objetivo y voy a por él. No, no. Se hace un montón de cosas, un montón de cosas para enseñarte a marcarte objetivos adecuadamente. Y fundamental diferenciar si son tus objetivos o son de alguien. O los que te imponen. O los que te dejas imponer. Ajá. Porque muchas claro, veces. Esa apreciación me gusta. <laughs> Porque muchas veces te estás metido en un, en un jaleo, en un historias, y cuando paras, frenas y te das cuenta que ese objetivo es de alguien externo a ti, dices, realmente lo quiero. Claro, el, 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 si conseguir un objetivo ya tienes que hacer un plan de acción, jolín, pues dedícate a los que tú quieres, no a los que los demás quieren para ti. Sí. Entonces, dedicarte a llevar y conseguir tus objetivos es maravilloso. Estamos hablando de, de, resumiendo, de un control interno de uno mismo, pero para que la gente no se asuste. Eh, que, primero, que puede venir aquí a este curso de Practitioner en la PNL, sí, programación... Nada, corto. Puede sí. venir a hablar con nosotros, le hacemos una entrevista, le explicamos todo sin ningún compromiso ah. y va a ver, puede ver la sala, puede ver el local sin ningún compromiso, eso que nada, lo primero. Sí, Entonces, primera toma de contacto sin ningún compromiso. Sin ningún compromiso, es todo lo contrario, preferimos que vengan a conocernos. Sí. Eh, yo decía es el control interno de uno mismo. Eh, puede mucha gente se puede asustar, es muy complicado, es difícil. Eh, yo no voy a poder. Todo el mundo puede. Poniéndose en buenas manos, como es aquí en Minuesa, todo el mundo puede, ¿no? Sí. A ver, esto es un curso muy práctico. Desde el primer día practicas, o sea, no estamos hablando hablando, no practicas. Entonces tú te enseñamos a, a que tú te sientas mejor, pero te enseñamos, o sea, no es que nosotros lo contamos y ya está. No, tú practicas desde el primer día. Todo el curso estás practicando. Entonces, claro, lo puede hacer todo el mundo. Sí. Y tú puedes conseguir las cosas que te plantees siempre que sea un tu objetivo y sea realmente un objetivo. Porque yo plantearme un objetivo que no es realmente un objetivo, sino es un deseo, posiblemente no lo consiga y posiblemente no tenga los recursos. Y diferenciar eso te da, te da una potencialidad increíble. Claro, ser consciente y, y reconocer, oye, esto que me gustaría o que desearía es un deseo y no es un objetivo, pues me, me cargó menos de emoción. Es la gran diferencia. Además, todo esto, eh, en definitiva, eh, ayuda, pues, claro, estamos hablando del potencial interno de cada uno, de sacar el máximo provecho. Todo eso nos puede servir, ¿Por qué no? porque no? Porque no hay que obviarlo. Es importante en el ámbito laboral, al desarrollarnos, a que nos valoren, a hacer ver de lo que somos capaces. Pero, en definitiva, sentirse, sentirse bien, ¿no? Es lo que... No, que nos valoren, no, que tú te valores. <laughs> y entonces esto lo puedes llevar a cualquier ámbito de tu vida. Si tú estás mejor, estás mejor con tu familia. Si estás mejor, estás mejor en el trabajo, con tus amigos, al final es en todo. Tú estás mejor y todo cambia. Sí. Pero eres me... tú el que cambia, ¿eh? Me gustan apreciaciones porque muchas veces vivimos por la, que, la apreciación que me ha hecho antes Sergio, la que me acabas de hacer tú ahora, Amada, eh, son enfoques valor es desde fuera, no. Aquí es empezar desde dentro. Claro, evidentemente. Aquí, lo que, aquí cuando tú te conoces y te valoras, tu autoestima sube. Date cuenta, si mi autoestima depende de tu opinión o de tu valoración, mal vamos. Mal, mal vamos. Ahora, cuando tú estás bien contigo mismo, te reconoces, te aceptas, claro, tu autoestima sube. Y si sube, pues claro, fíjate la cantidad de cosas que puedes llegar a conseguir sí. cuando tú estás bien. Ser dueño de ti mismo. Efectivamente. Sí, sí. Si tú eres dueño de ti mismo y estás a gusto contigo mismo, va a dar igual que estés aquí, que en un banco, es en la playa o en la montaña vas a estar sí. a gusto. Ah. Y eso, eso es un tesoro. Me gusta esa teoría. Falta la práctica que puede, pero bueno, poniéndose en buenas manos, como estamos hablando. Por eso es la, se llama practitioner, porque eso es la práctica, lo vas a practicar. Sí. Es que es eso, la teoría no la sabemos, ahora vamos a hacer la práctica y aquí vamos a practicar mucho. Tenemos la sala preparada y los despachos preparados para que vengáis y si practiquemos. Y una cosa muy importante, te lo dijimos la otra vez, en la PNL es una cosa fundamental, para trabajar un problema no hace falta hablar del problema. Si yo quiero trabajar contigo una baja autoestima o un conflicto que hemos tenido entre tú y yo o un jefe, con la persona que voy a trabajar no hablo del concepto, no hablo de la bronca, solo hablo... O lo hago internamente o a través de un ejercicio, con papelitos en el suelo, lo que sea, pero no hablo del problema. Claro, a mí me da mucha tranquilidad poder trabajar cualquier cosa sin que tú sí. sepas de qué estoy trabajando. Claro, porque precisamente si sí, es eh, solucionar un problema, lo, desde el punto cero, desde la ignorancia absoluta, lo que uno quiere es no hablar de ese problema. La mejor forma de afrontarlo es esquivando directamente, no hablar del problema, pero... Desde una parte profesional como la vuestra, encaráis el problema, pero desviando la atención. No, 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 no es desviando la atención, sino que. De, de cara al, al. En este al caso, como podrías. Sí. Al, el compañero no nos va a saber de qué hablamos, claro. pero yo sí que voy a trabajar el problema desde mí, porque uh -huh. es una percepción. Porque muchas veces pensamos que es un problema del otro, sí. y luego me doy cuenta que el problema ha sido mío, y lo voy a trabajar desde mi perspectiva para yo sentirme bien. Es la diferencia, ¿vale? Bueno, Entonces no, no, sí. no vamos a esquivar nada. Vamos a trabajar problemas de, de 0 a 10, por ejemplo, vamos a trabajar problemas de grado 1, de grado 3, de grado 5 y vamos a llegar subiendo a, hasta el final de curso que podemos hacer graduación que decimos gradu, grado 10. ¿Vale? Sí. Claro, te, te, te vas liberando. Ahora, no vamos a empezar con el grado 10, ¿eh? <laughs> porque si no se nos van los alumnos. Sí. No, vamos a empezar poco a poco, como ir en bicicleta. Primero vas poco a poco, ¿vale? Un poquito tal, luego ya vas cogiendo curvas, vas haciendo caballitos, lo uh. que quieras, pero es poco a poco. Eh, Ahora daremos un poco también, al, al, eh, porque aquí tenemos eh, lo que son, estamos a los objetivos, eh, el programa de contenidos, ¿no? De, para hacer algunas pinceladas eh, que lo tenemos aquí, pero antes tú decías de no entrar a saco, entre comillas, para que no se asuste, en este caso, el alumno o la alumna, eh, para que no se nos vayan. Yo creo que todo lo contrario, porque ahí, ahí están estos años que os avalan eh, a la empresa Minuesa eh, Coaching, Ampenele Gandía, que no es que no se os vaya sino todo lo contrario. Eh, el balance de estos años, Amada, que me comentabas que lleváis eh, con este tipo de, de trabajo, de líneas de trabajo, eh, un balance satisfactorio, supongo. bueno Satisfactorio, no, súper satisfactorio. A ver, estábamos en la calle Torreta, en un local más pequeño, sí. y bueno, gracias a la cantidad de alumnos que hemos tenido en el Practitioner, por eso decidimos coger este local que es más grande, para que los alumnos podáis practicar. Todo lo que te estamos contando sí. se practica todo el año, entonces por eso cogimos este local, para que la sala y todo el ámbito, como ves, mucho más grande y se puede trabajar. Entonces ah. realmente estamos muy contentos. Mm. Eh, yo ahora quisiera eh, que todos los dos, para ir rematando ya esta, esta charla tan, tan interesante, al final recordaremos eh, que aquí es pasarse, informarse sin ningún tipo de problema. Me interesa que seguro que sí, cuando ya conocemos al detalle de, de qué se trata, eh, seguro que, que sí que todos son beneficios, pero vamos un poco, eh, no sé, en cuanto a contenidos podemos leer, eh, me podéis leer algunos ver, contenidos decidimos. son 10 ah. módulos sí. vale, y cada módulo es como si vas subiendo una escalera empiezas primero los principios de la PNL después te vas a anclajes, ¿no? sí luego claro. vamos a hacer modificación de conductas en la introducción pues explicamos todo un poco eh, de qué es, herramientas estrategias luego vamos pues modificación de conductas vamos a trabajar la comunicación hay un módulo entero para comunicarnos entender cómo comunicarnos de una forma más eficiente luego vamos a trabajar también creencias y valores diferenciar qué son creencias ver cuáles son mis valores entender cuáles son mis valores sí. porque un valor es lo que realmente a ti te mueve lo que toca tu corazoncito ahí dentro. Vamos a tener otro módulo que vamos a trabajar el presente, el pasado, el futuro, lo que se llama la línea del tiempo. Sí. Luego vamos a estar dos módulos haciendo eh, unas técnicas muy potentes, ¿vale? Desde, eh, que son muy, muy bonitas y que la gente sale encantada porque son ahí son dos módulos ¿vale? sí, hay un da un módulo entero de objetivos. O sea, quiero decirte que es como que vamos subiendo una escalera sí. y cuando tú estás mejor, trabajas al final un montón de cosas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo tenéis muy claro. ¿Cómo hay que trabajar para conseguir buenos resultados? Además, sí, sí, sí. El curso está avalado por la Asociación Española de PNL. ¿eh? Entonces, el curso, aparte que está certificado, cualquier persona le sirve como currículum. O sea, sí. hoy en día, tú tener un practitioner en PNL en tu currículum es como tener más flexibilidad, mejor comunicación, estar enfocado totalmente a objetivos. Alguien que ha hecho PNL tiene un montón de recursos. ¿eh? Sí. Y de hecho, una de las cosas que nos está pasando es que coach que quieren trabajar y están trabajando de coaching, esta es una gran herramienta que les está ayudando. Mm. Y coach, eh, compañeros nuestros, están viniendo a hacerle la PNL para que les ayude, porque da muchísimas herramientas para sí. mejorar. Esa es la clave, herramientas que nos ayudan a mejorar. Y quedar eh, que quede bien claro que estamos hablando de un curso, practitioner en la PNL, eh, que está dirigido a cualquier persona simplemente que quiera incrementar su capacidad de comunicación y sus recursos en el ámbito tanto personal, eh, relacional y profesional, ¿verdad? Eso mm. que quede. Sí, tal cual, perfecto lo has dicho. <risa> <risa> La <que> habéis pasado, <laughs> perfecta. Lo que queremos dejar bien claro: eh, tengo que tener algún conocimiento, nada, nada. Tengo que eh, ha de ser empresario, no. Aquí ha pasado todo tipo de personas, desde gente muy joven a gente muy mayor. O sea, sí. que puede venir cualquier persona. Oh. Que quiera cambiar. Perfecto, eso iba a decir. La cuestión es: ¿quieres cambiar? Eh, ¿No sabes por dónde empezar? No hay problema, aquí es el mejor sitio para, para arrancar. Primero esa primera toma de contacto que me estabais comentando, sin ningún tipo de compromiso, y a partir de ahí empezar a caminar poco a poco y subiéndose esos ...esos peldaños, esa escalera para llegar arriba decir. Pues sí, que he cambiado. Me siento mejor y creo que puedo proyectar ese, ese sentimiento, que es en definitiva lo que encontramos aquí en la empresa Minuesa Coaching en PNL Gandía. Amada Sergio, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por, eh, por recibirnos una vez más aquí en este local que tenéis en la calle, en la calle Plus Ultra, aquí en, en Gandía. Y recordar que el curso empieza el 17, me habéis dicho. 17 de octubre. Bueno, pues, Antes, pasar por aquí, conocerse un poco. Eh, luego ya a partir de ahí dejarse llevar de, de vuestras manos que son las mejores. Nada, gracias por, eh, por esta charla y seguro que habrá una, una tercera visita. Gracias, eh. Gracias a vosotros. Gracias. Y os esperamos. Ahí está. els esperen en este curso de practitioner en la PNL. Ja saben que són qüestions que moltes vegades per al ritme de la societat, el ritme laboral, no, no parem a pensar eh, i són problemes que moltes vegades ja els tenim assumits de mala manera, però hi ha que parar, hi ha que reflexionar, hi ha que posar-se en bones mans per a treure encara el millor de nosaltres. Per nostra part no res més. Eh, gràcies per la seva companyia, un dia més, i ja saben que es pode tomar así te dius a divendres en el magasin de Telesafor.